es aquí? Vaya, vaya, vaya. Sí que es esta una reunión brillante, príncipe Philip. La realeza, la nobleza, el pequeño Nicolás. Qué singular. Realmente me sentí muy apenada al no recibir invitación para este bautizo. Ni un evento en Facebook, ni un triste Twitter. Pero para demostraros mi buena voluntad, yo también he querido traer un regalo a la princesa. ¿Conoces el cuento? Ahora conocerás la verdad. ¡Escuchadme bien! La princesa crecerá dotada de gracia y belleza. A lo mejor algún grano en la cara, no te digo que no, por la pubertad, que eso sale siempre. Pero al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, ¿se pinchará el dedo con el uso de una rueca vieja? Eso lleva veneno por el amasijo de óxido que tiene, que eso se come hueso, la uña y todo lo vivo. Y quedará sumida en una profunda abdicación. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Abuelo! No, hija mía. Otra vez con la pesadilla esa en la que te pinchas el dedo con el uso de una rueca vieja y abdicas. Siempre la misma pesadilla, abuelo. Claro, pero ¿por qué es la pesadilla que se muerde la cola? Abuelo, ¿qué es abdicar? ¿Abdicar? Sería algo así como... Que nadie me diga lo que debo hacer. Que nadie me diga cómo debo ser. Por eso no quiero ser rey Borbón. Bravo, abuelo. ¿Te ha gustado? Abuelo, ¿y por qué ya no querías ser rey? Eso es una historia muy larga. ¿Un cuento? No, no es un cuento, son muchos cuentos. Anda, abuelo, cuéntamelo. Te lo voy a contar. Pero prométeme que cuando lo haga, te vas a dormir, ¿vale? Vale. Había una vez un reino en el que su gobernante reunió a su séquito y les habló de esta manera. Bueno, como sabéis, desgraciadamente llevamos mucho tiempo en crisis. Sí, sí, sí. Por tanto, me gustaría echar un vistazo a los problemas que hay sobre la mesa. ¿Y qué dicen las encuestas? Pues quedé descontento con los chinos por estar exentos de impuestos 5 años. Bueno, otros han estado sin pagar impuestos 34 y han sido honorables. Pero las encuestas dicen todo. Las encuestas dirán lo que quieran, mire usted. ¿Pero las estadísticas? Las estadísticas son como los bikinis. Es verdad que enseñan mucho, pero lo más importante nunca se ve. Pero es que dicen que... Nah. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Nah. ¿Nah? Bueno, sí. A lo mejor podemos hacer algo. ¿Y cómo era la palabra? ¿Cómo era? ¡Saca la bola! ¿Saca la bola? ¡Como me mola! ¡Saca la bola! ¡Pégala al par un bajón! ¡Saca la bola! ¡Es la gran solución! ¡Te sube la exportación! ¡Como me mola! ¡Saca la bola! ¡Hace los sueldos subir! ¡Saca la bola! ¡Trabaja por ti! ¡Haz al abuelo feliz! ¡Saca la bola! ¡Es más útil que el yes we can! ¡Porque para una crisis superar! ¡Saca la bola! ¡Ya está! ¡Saca la bola! ¡Cuenta la trola! ¡Haz lo que quieras tú! Todo se logra con solo decir bidi bido bidi bidi bido bidi bidi bido bidi bu. Hola. Buenos días. ¿Me da 2 entradas para 8 apellidos vascos, por favor? Entrada. Pues lo voy a sentir mucho, pero no me quedan butacas. ¿Y para la siguiente sesión? Agotado. Bueno, nos quedamos a la última, ¿no? Bueno, pues deme para la última, a las 10:30. Tampoco. ¿Y para mañana? Vamos a ver, es que claro, venís. Todo vendido. Pero déjame de todas formas.
No hay nada. No hay entradas ya para nunca. Pero vamos a ver, eso no puede ser. Por favor, mírelo otra vez. Vamos a ver. Es posible que me hayan quedado dos. ¿Para ahora? Para el 3 de abril, a las 8:30. ¿Para el 3 de abril? De 2017. Mire, da igual, démelas. Muy bien. Lo único que son fila uno. Mientras no sean separadas. Son separadas. Una es en Burriana y la otra en Cabezón de la Sal, en Cantabria. ¿Y cuándo podrían ser dos entradas juntas para la misma sesión, para el mismo cine, por favor? Entradas. A ver, juntas y centradas, nos tendríamos que ir como poco ya a 2023. Pero eso ya sería para la secuela, la de Ocho Apellidos Payos. ¡Oye, su prima! ¡Oye, su prima! ¿Qué haces, Otina, hablándole a mi hija? ¿La chaburrilla qué? ¡Ay, su primo! Yo no estoy hablando a nadie. Oye, tú, un respeto a mi papá, ¿eh? Papá, te voy a presentar a mi prometido. ¿Tu prometido? ¿Pero este gitano? ¿Gitano con sus ocho pillitos? ¡Por supuesto, su primo! ¡Díselo a tu papá! Papá, que mi novio es Calón. ¡Cárgame! ¿Y cualaros son tus ocho apellidos? ¿Cualaros? ¿Cualaros? ¡Mira qué te lo voy a decir! ¡Te lo voy a decir ahora mismo! Heredia Morente, Flores Merced, Pastor y Cigala, Kumato y Ketama. ¡Válgame que tú no eres Cale! ¡Válgame que no! ¡Reventado te veas! Si a mi niño se lo diga Ares, el ojo te lo vacido. ¡Que mi hijo es culé de pura cepa! ¿Qué culé que dices, hija? ¿Qué culé? ¿Qué culé? Ese culé es de Barcelona, hombre, hija. ¡Qué calé! ¿Qué se dice, calé? ¡Ay, calé! Yo sí que te calé a ti desde el primer momento que te vi. ¡Anda, bicha culebra! ¡Ay, cagao te veas! ¡Pacho peste hagan! ¡Vaya un mugroso, piojoso, hartoso, parzumayo, zamarro, pregonao! ¡Válgame un nivel! ¡Eso no me lo dice a mí delante de mis primos! ¿Tus primos? ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Mis primos? ¿Tus primos? ¿Primos? ¡Que vengaran! ¡Que se pasaren! ¡Que se pasaren tus primos! ¿Qué está diciendo los que está mal? ¡Va la fatiga, pase, que te meto! No llegáis las manos. Quítate la correa y pégale un par de correazos a ver si bota con un marrano para arriba. Valiente payo Rizión, que no tiene lazo ni la conoce. Reventarte, vea, podrío, que eres un podrío. Ocho apellidos payos. Próximamente. ¡Ocho apellidos pollos! ¡Ay, que vengaras, que la película ya está cida! A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Pues ya está, no lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Antonio, Manu, enhorabuena, Antonio. Gracias. ¿Una copita? No, a mí ponme un café. Un café, un cafelito. ¡Nos ha tocado el gordo! ¡Nos ha tocado el gordo! ¡Nos ha tocado el gordo! Aquí está el cafelito. ¿Qué? Después de esto cerrarás, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar? Ahora que esto me van a dejar propina. Mira qué felices están. Cóbrame, Antonio, por favor. 21 euros. 21 euros un café. No, un euro del café. Y 20 euros de esto. La tuya es la parodia 987 del anuncio de Navidad. Vas a cobrar por Cansino. Tú, Antonio. Querías cobrar. Vas a cobrar el décimo y la pedrea. De diciembre, sorteo de Navidad.
el mayor premio es cobrarlo. Abuelo, ¿por qué si has abdicado te siguen llamando rey? El rey no es mi papá. Sí, el rey es tu papá, pero yo también lo soy. Y la abuela y mamá también son reinas. Hay cuatro reyes. Sí, lo que en el MUR se viene llamando un duples. ¿Y por qué tantos reyes? Porque somos muchos los españoles. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 47 millones. Eso en invierno, porque en verano somos 53, por la dilatación de los sólidos. Y los turistas que vienen en verano y se van en invierno. Aunque no son solo los turistas los que se van. Hay que pedir la independencia. Cuidado. Solo utilizar la palabra independencia en la mitad de España nos la pida. ¿Y a la otra mitad? Nos lleva a la hoguera. ¿Y la otra mitad? Nos estrangula. ¿Cuántas mitades hay en España? 17. Una por autonomía. Lo que hay que hacer es usar la palabra independencia sin tapujos. Al revés. ¿No recordáis cuando Zapatero decía desaceleración para no tener que utilizar justamente la palabra crisis? Sí, sí. Sí. Rajoy, usando eufemismos para no tener que decir rescate. Sí. Bueno, pues entonces lo que deberíamos de hacer es encontrar una palabra que suavice el impacto para el resto del Estado español. ¿Y cuál es esa palabra? Estado libre asociado, súper respetuoso, aunque suene extravagante, raro y ostentoso. Si lo dices de corrido, sonará amistoso. Estado libre asociado, súper respetuoso. Alguno a la crisis llamó desaceleración y otro el rescate presentó como una subvención. Por eso hay que disimular toda esta operación, buscando una palabra que no suene a secesión. Estado libre asociado, súper respetuoso, si lo dices sin acento y en tono modoso, para el resto del estado sonará gracioso. Estado libre asociado, súper respetuoso. Hay que usar la palabra así para disimular, que no la puedan confundir con independizar. A la chita callando si lo podemos lograr, y cuando lo logremos Estado libre asociado, súper respetuoso, aunque a los de izquierda no les parezca ambicioso, en el parlamento suena menos peligroso. Estado libre asociado, súper respetuoso. ¿Tú eres el desollinador? No, yo soy el desespañolizador. Estado libre asociado, súper amistoso. Estado libre asociado, súper cariñoso. Estado libre asociado, súper generoso. Estado libre asociado, súper laborioso. Efectivamente, el plato que traes tiene una textura moderna, novedosa. Veo que has apostado fuerte por los frutos rojos. Tengo que decirte que tus propuestas culinarias me generan aún algunas dudas. Buenas noches. Lo primero... No me interrumpas. No me interrumpas tú. Yo no te he interrumpido a ti. Lo que estaba diciendo es que a la gente se le ha callado siempre la boca con los típicos postres de toda la vida. Café, copa y... Perdona, cubo. Pablo. No, perdóname tú a mí. No, perdóname no, tú a mí. Le has interrumpido. Porque como no te calles, te pongo un delantal negro, pero ya. Te ruego me disculpes. Tienes toda la razón. Estabas hablando y te he interrumpido. Te iba a decir que tenemos al otro lado del teléfono a una reputada repostera de calidad. ¿Qué quiere decirte algo? Esperanza Aguirre, buenas noches. Buenas noches, don Pepe. Buenas noches, don Pablo. Buenas noches, señora Aguirre. Tenía muchas ganas de hablar con usted para decirle buenas noches, señora Aguirre. A mí me gustaría saber si el señor Pablo Iglesias, que tan independiente es y ahora cobra de Bruselas, sería capaz de decir algo contra los productos de Bruselas. Repita conmigo. Las coles de Bruselas producen flatulencias. No se ría tanto, don Pablo, y conteste. Señora Aguirre, a mí nadie me toma la lección, y mucho menos usted. ¿Le suena a usted, señora Aguirre, el uso abusivo de sobre? No sé a qué sobres se refiere. Ah, que no sabe de qué sobres le hablo. ¿Sobres de sopa instantánea? ¿Le suena a usted sobres de mojistán, pollina manca o sopas que no? Repita conmigo, señora Aguirre, antes de ir a la cocina debería estar informada de que la sopa que haga no debería ser nunca
Pollina Manca. Querido don Pablo, nosotros no tenemos ninguna relación con la comida rápida. Una cosa es que denuncie los excesos de los viejos cocineros y otra, bien distinta, es que proponga como solución recetas tipo arroz a la cubana o las arepas venezolanas. Así que repita conmigo, las arepas venezolanas producen almorranas. Mire usted, lo que hace falta es que don Pablo hable con claridad. ¿Por qué? Pudiendo usar tomate extremeño. Importa tomate venezolano, porque dice que es más rojo y más maduro. Veo, señor Aguirre, que usted sigue recurriendo sistemáticamente a los mismos temas una y otra vez. Pero conteste a mi pregunta, señor Aguirre. Si usted no hizo nada, ¿por qué salió huyendo en la Castellana cuando dos inspectores de sanidad la detuvieron por utilizar aceite de ricino para el salmorejo cordobés? Tic-tac, 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 tic-tac. Señor Aguirre. Sí, le estaba dejando hablar. Perdone, no le quería interrumpir. Señor Aguirre, ¿condena usted el uso de las pastillas de caldo en la paella valenciana? O dicho de otra manera, ¿usted cuece o enriquece? Yo le rogaría al señor moderador que le llame la atención a nuestro querido invitado, señor Iglesias. Porque digo yo que algo tendrá que decirle. Esto está cojonudo. Por venir. Repita conmigo. Buenas noches y bienvenidos al Chiringuito de Lectores. Buenas noches, bienvenidos al Chiringuito de Lectores. Vamos a empezar esta noche con un recital. Recital el de ayer en el Calderón. Fueron 90 minutos auténticamente intensos, de verdad, en el Teatro Calderón, leyendo poemas de Antonio Gala. Vamos a comentar este tema, sin duda alguna, en el programa. Tendremos tiempo para eso, pero antes vamos a comentar el tema del día. Rótulo. La falta, venga. Alicia, durísima, durísima falta de ortografía de Arturo Pérez Reverte. Fue tremenda. Para mí ha sido clarísima. Arturo, así no, somos precarios o qué. Arturo, por favor, un nivel. La falta fue clarísima. Sin embargo, hay discrepancias de opiniones. Por ejemplo, Loco Gatti, ¿tú crees que ha sido falta o no? Yusu. Falta involuntaria. Él puede hacer lo que quiere porque es el mejor. Falta involuntaria. Totalmente. O sea, ¿no crees que mereciera...? ¿Involuntaria va con B corta? Sí, sí, sí. Pues ya, vale. Escucha una cosa, Loco. ¿No crees que mereciera la expulsión de la Real, entonces? No, de ninguna manera. Es una idea tuya también. Ahí está. Bien. ¡Pero qué involuntaria, joder! Vamos a ver una cosa. Tomás. Es una falta como una catedral. Una falta como una catedral. Vamos a ver. Después de esto, no puede volver ya a la Real Academia, joder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está indicando esto? Está indicando claramente fin de ciclo, joder. Fin de ciclo, fin de ciclo, joder. Fin de ciclo. ¿Qué está indicando, Tomás? Fin de ciclo. Tomás, ¿qué está indicando? Fin de ciclo, joder. Fin de ciclo. Eso sí, no sabes nada, Tomás. Yo te acepto, te quiero, pero no sabes nada, no entiendes nada. ¿Pero tú qué sabes? Tomás, Irene quiere hablar. A ver, Irene, por favor. Sí, que quiero puntualizar que a ver se escribe sin H, separado y con V. A ver. Ahí está, vino Irene Junquera. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Arturo puede decir lo que quiera, entonces. Lo que quiera, por el que más sabe. Ahí está. ¿Pero qué piensa de esto Pipi Estrada? Pero vamos a ver, ¿qué os pasa esta noche? Estáis muy torpes, pero muy torpes. La B y la V están muy juntas en el teclado y es fácil que haya roce, porque se te pueden ir los dedos, que estáis muy torpes. Tomás. Sustitular, Tomás. Sustitularle. Fin de ciclo, joder, fin de ciclo. Me tengo que cabrear, joder, porque, de verdad. No llores, terminala con ese santo, no mentís más. Ya. Espera un momento. La gente te conoce. Los espectadores, en las redes sociales, Irene Junquera, que está opinando, porque Twitter está que arde. Atención, venga, dale. Por ejemplo, Moviolo, que tiene toda la razón, dice que es muy fácil distinguir entre la B y la V, tuiteando desde casa, pero que hay que estar ahí para fallar. Ahí está. ¿Qué pasa, compañeros? Sí, me dicen que hay novedades en el palco de la Real Academia Española. Atención, Irene. Hay una pelea enconada entre los académicos, no se ponen de acuerdo sobre el término chatear. Algunos dicen que chatear es hablar por dispositivos móviles y otros dicen que chatear es irse de vinos. Yo la polémica no la veo por ninguna parte. No es polémica chatear. ¿Por qué tenemos que fichar palabras de fuera, de España, cuando aquí tenemos una cantera de palabras españolas que, aparte de ser españolas, son de España, joder? Cielo. Ah, pero tiene el tiro abajo. ¿Eh? ¿Tiene el tiro? ¿Cómo? Pero tiene el arriba. Ya, no le doy. Ah, sí, no le doy. Y eso. Hay que ir. Tira allá. No, oscuridad. Ya, fin de ciclo. Joder, fin de ciclo. Fin de ciclo. Con François Gallardo. Atención, trae una exclusiva muy fuerte, François Gallardo, sobre Eduard Ponset. Buenas noches, Josep. ¿Vas a contar el bombazo sobre Eduard Ponset? Me ha llegado información
que tiene en su cabeza Eduardo Punset en este momento. Hay rumores. Y en la cabeza de Eduardo Punset hay, en este momento, pelos. Y si no, desmiéntemelo. Hijo, yo lo que no entiendo es por qué después de acabar la universidad tienes que volver al instituto. Porque es obligatorio, mamá. ¿Pero cómo va a ser obligatorio volver al instituto? Si no vas al instituto, no encuentras trabajo. Anda, toma. Pregunta, abuelo. ¿Blanca Merkel era la mujer más guapa del reino? Podría haberlo sido, pero se empeñaba en ponerse esos trajes de chaqueta y perdía mucho. ¿Y es verdad que era mala? Bueno, depende de cómo la pillaras. Gobernando era un poco dura, pero un día coincidimos en la fiesta de la cerveza y me hizo partirme de la risa con una imitación del Fari. Y deja la matanga de la comisión. Pásamelo al fondo, lo reparto yo. Y el que quiera unos que comience a ahorrar, que se acabó el chollo de despilfarrar. ¡Bravo, abuelo! Pero cuéntame otro cuento. Muy bien. Y entonces el apuesto camarero se acercó a la mesa de los clientes y les dijo: buenos días, mi nombre es Matías Castejón. Camarero de este bar, ¿me podría decir su nombre para dirigirme a usted? Sí, hombre, Juanjo. Encantado de saludarle, don Juanjo. El motivo de mi presencia aquí es para ofertar un nuevo surtido de tapas de ibérico, raciones de oreja a la plancha, pincho de tortilla, cebolletas y encurtidos ilimitados que ofrecemos en exclusiva a clientes nuevos como usted por solo 2,50. Ya, sí, pero yo solo quiero un café con leche con un par de churros. De acuerdo, asimismo permítame comunicarle que por solo 1,50 más impuestos incluidos tiene usted acceso al plan Churro Plus, que incluiría dos cafés con leche en el horario que usted elija y tarifa plana de churros y picatostes ilimitados. ¿Qué le parece mi oferta, don Juanjo? No, está muy bien, es perfecta, la verdad, pero es que yo solo quiero un café con leche con un par de churritos. Muy bien, de acuerdo, pues entonces permanezca a la espera, por favor. Gracias. Niño, no se retire, por favor. Gracias. Niño, no. En estos momentos todos nuestros churreros están ocupados. Le rogamos permanezca a la espera, por favor. Gracias. Niño, no. Aquí tiene su café con leche y dos churros. ¿Desea alguna otra cosa más el señor? No, está bien. Perfecto, gracias. Está bien. Juanjo Martínez. Hola, buenos días. Soy Julio Trucheiro, camarero de su bar habitual. ¿Usted ha decidido hoy desayunar en este nuevo bar? ¿Podemos saber cuál es el motivo? Bueno, pues porque me pillaba más cerca. Verá, antes de que haga la portabilidad de bar, me veo en la obligación de decirle que usted ya en nuestro bar dispone de un nuevo menú. ¿Está todo a su gusto? Sí, está muy bien, está muy bien. Veo que está considerando otras ofertas. Pues estaba aquí hablando con... Permítame recordarle que su tarifa de desayunos incluye además bollería industrial ilimitada. Ya, pero si se queda en nuestro bar, yo le ofrecería de manera exclusiva la tarifa Torrezno Premium, que incluye chorizo, panceta, tocino y queso de manera gratuita. Le he hablado de nuestro plan Churro Fusión Familiar Plus, ¿no? Aparte de tarifa plana de churros, usted puede mezclarlo con porras y le garantizamos churros en cualquier país de Europa. Usted solo paga el primer bocado del churro y el resto es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¿En cualquier país? Plan Churro Fusión Familiar Plus. Repita conmigo. Plan Churro Fusión Familiar Plus. No tiene por qué responder ahora. Le dejo mi tarjeta y se lo piensa con calma. Le dejo en espera. ¿Entonces ha encontrado el café de su gusto?
Está muy bueno, pero ¿me puedes ir trayendo la cuenta cuanto antes, por favor? No, usted no se va a ir a ninguna parte. Usted tiene un contrato de permanencia con nosotros, así que se va a quedar en este bar hasta junio del 2018. Le pongo en espera. Ni no. Pues bien, continuamos aquí en el canal 24 horas para abordar la recién aprobada reforma electoral en funcionamiento. ¿Qué valoración hace usted de esta primera etapa? Bueno, no sé si soy yo la persona más indicada para hablar de esto. Pero usted es el impulsor de la ley. ¿Eh? Sí, es verdad. La verdad es que se conoce por el micro, no... Se lo digo porque no sé cómo habrá sentado a las bases de su partido el ejercer el voto con acompañamiento musical. Siguiente, por favor. Buenos días. Buenos días, bienvenido a MacVoto. ¿Qué desea votar? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo de todo? Tengo izquierdas, tengo derechas, tengo de centros más revirados. Tengo extremistas, tengo indignados y soberanistas bien coalicionados. No sé, póngame un poquito de izquierda tirando a la derecha y con un poco de centro para no... ¿Y para el Estado qué preferiría? ¿El republicano o la monarquía? Yo prefiero que se vote al rey cada 4 años. O sea, ni monárquicos ni republicanos. Monarquicanos. ¿Quiere que le ponga solidaridad? Sí, es gratis, sí. ¿Y de tolerancia cuánta cantidad? A la lactosa. ¿Quiere usted que se modifiquen las normas del matrimonio gay? No, esa ley no la modifique. Para votar, ¿qué circunscripción es? La que te salga de los cojones. Ya lo tenemos. Es el partido que quiere usted. Conservador y a la vez radical, protocomunista y ultraliberal. Muchas gracias, por fin mi voto será perfecto, será genial. Porque este partido es el ideal. ¡Que viva la nueva ley electoral! Jefe, que no se ha enterado. Buenos días, bienvenidos al Rojo Vivo. Son las 12 de la mañana y, como siempre, les contamos la actualidad de última hora y antes que nadie. Conectamos con Alejandro Rubio. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Cuéntanos qué es lo que ha pasado. De momento, poca cosa. Poca cosa, pero algo ha pasado. Pasar lo que es pasar, no ha pasado nada, Antonio. Atención, Alejandro, porque acabamos de ver pasar una persona, posiblemente sea un magistrado, ampliemos... Se trata de una señora que viene de la panadería porque lleva una barra de pan debajo del brazo. Atención, ha pasado una señora que sale de la panadería. Probablemente estuviera comprando una pistola. ¿Eh? Probablemente habrá comprado una pistola, digo. Es una barra de pan, Antonio. ¿Una barra de pan de esas alargadas o pan de molde? Barra de pan. Un momento, lo tenemos que dejar ahí. Alejandro, volvemos enseguida con Alejandro Rubio nuevamente. Adelante, Alejandro. ¿Eh? Adelante. Sí. Cuéntanos. Dime. Amplíanos la información. ¿De qué? La señora. Bueno, pues acaba de pasar, como hemos visto, una señora con una barra de pan debajo del brazo. Ojo, que la señora ya ha pasado. Sí. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Poca cosa, Antonio. Es decir, la señora ha pasado y ya como ha pasado ya no ha vuelto. Atención, ha pasado y luego no ha vuelto a pasar. Claro, ha pasado y ya no ha vuelto. No ha vuelto a pasar, pero además de eso, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Que no ha pasado nada, Antonio. ¿Seguro? Es que he hablado contigo hace 8 segundos. Sí, y en ese tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ver, Antonio, que no ha pasado nada. En cuanto ya haya pasado algo, conecto yo contigo. Pero de momento lo que es pasar no ha pasado nada. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha pasado nada, Antonio, que no ha pasado nada. Confírmalo, por favor, Alejandro. Te estoy confirmando que no ha pasado nada, ni aquí, ni aquí, ni aquí. No ha pasado nada. En este rodal de aquí no ha pasado nada. Allí... tampoco ha pasado. Bueno, ni aquí. Comprobemos si ha pasado aquí, algo allí. Que no ha pasado nada, Antonio. Joder, todo esto que hay aquí es aire. Vapor hueco, Antonio, vapor. Todo esto Alejandro, es vapor. Alejandro. Si hubiera pasado algo. Aguanta un momento, te he dicho por favor. En el primer momento que no aguanta ha pasado ahí. Nada. Que no ha pasado nada, joder. Atención, compañero, tengo que interrumpir. Noticia de última hora. Un reportero agredido por un desconocido con una careta de cartón comprada ayer a las 3 menos cuarto
en la calle Pontejo de Madrid en un bazar chino. Todo apunta a que el agresor pueda ser el presentador de Al Rojo Vivo de La Sexta. Y atención, porque me comunican. En este momento entra la policía en el plató de Al Rojo Vivo. Detienen al presentador sin que este oponga resistencia. Le ponen las esposas y se lo llevan para comisaría. Ya decía yo que aquí estaba pasando algo. Pero yo se lo sigo contando. La narración. Ya sé qué cuento puedes contar, mi abuelo. El del elefante Dumbo. ¿Te lo sabes? Uy, de elefantes mejor ni hablemos. Tengo otros cuentos y alguno de ellos te va a encantar. Te voy a contar el de Hércules y los seres mitológicos. O mejor no, el del imputado de Notre Dame. Cuéntame el del Principito. Déjate, Principito, que habría que reformar la Constitución. ¿Y eso es difícil? No lo sabes tú bien. Las distintas fuerzas políticas continúan valorando una posible reforma de la Constitución. Daniel Berlanga, experto en Derecho Constitucional, ¿cree probable que se lleve a cabo esta reforma? Bueno, si por mí fuera, realmente yo haría dos constituciones, una para los días pares y otra para los impares. ¿Y de eso hay algún antecedente? Bueno, pues Francia. Pero en Francia solo hay una constitución. Por eso digo que Francia no es el ejemplo, ¿no? Que, ¿y entonces? Precisamente es donde está el tema, en el entonces. Está más el tema en el entonces que en Francia. O sea, a primera vista puedes decir, oye, no, el tema está en Francia. Sí, el tema está en Francia. Pero estamos en el entonces. Ese cuento no me gusta. Cuéntame otro, abuelo. Bueno, te contaré otro. Érase una vez un país llamado España, en el que todos los políticos que cometían irregularidades dimitían inmediatamente. Fin. ¿Y eso es un cuento, abuelo? Que si es un cuento, no lo sabes tú bien. Buenos días, señoras y señores. Nos encontramos a pie de las escaleras del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, donde en este preciso instante acaba de ser juzgado el polémico concejal del Ayuntamiento de Alcafrán, José Herbás, condenado a 15 años de prisión por malversación de fondos públicos. En este momento está saliendo, vamos a intentar acercar el micrófono. Por favor, ¿qué valoración hace sobre la sentencia de 15 años? No tengo nada que decir, muchas ya, gracias. Me ¡no me toque! Que no tengo nada que decir, gracias. No me gusta. Espera. Perdón. Perdone que no le quiero incomodar. ¿Le importaría lo que es bajar las escaleras otra vez a fin de que le pueda grabar? Es que se ha enganchado la cinta en la cámara y es una pena porque es la pieza verdaderamente que abre el telediario. ¿Cómo voy a bajar las escaleras otra vez? Que yo tampoco a usted le he visto verdaderamente como golfo que representa, dando paso a la sinvergonzonería real que tiene el momento. ¿No bajo yo las escaleras otra vez, escuche, hombre? Escuche un momentito, me hace caso. Los 15 años eso no se los va a quitar nadie. Pero que no es lo mismo abrir el telediario camino a prisión que no salir en ningún sitio. Es decir, si vamos a golfo, en mi opinión, ¿eh? Vamos a golfo. ¿Sí o qué? Por favor, ¿qué valoración hace de la sentencia? No tengo nada que decir, muchas gracias. ¿No le parece a usted que el juez... ¡Está coño! Está mejor, ¿no? Está mejor, está mejor. Pero es que estamos a esto de que estés en el top 3 de la golfería. Es decir, porque ahora mismo bajas, a lo mejor te sacas la camisa un poco, como que despeinado y tal, como diciendo, sí, he robado. Pero es que mañana voy a robar, a lo mejor más. Eso se viene valorando últimamente mucho aquí, ¿eh? Por favor, ¿qué valoración hace de la sentencia? Pero qué valoración ni valoración, si estoy entrando con un pie en la cárcel y saliendo con el otro. Cuando vengan a buscarme, estoy yo ya en Andorra. Mejor que antes, es verdad. Con lo de la camisa y tal, bien, bien. Pero está mal. Perdonadme un momentito. Le entretengo, pues sé que le están esperando en la cárcel. No, no tardamos nada. ¿Llevas tarjetas negras de las opacas? Dos o tres. Si sales abanicándote y riendo... te colocas en el Himalaya de la golfería. Eso te lo digo yo. Sois muy pocos los que estáis ahí, ¿eh? Valórate, valórate, que no te valoras. Es una pieza para el telediario. Os pido, por favor, si tenéis pasapurés o rodillos de estos de madera, es decir, el que quiera que lo use. Vamos a intentar acercar el micrófono.
Te juro que es la última que hacemos. ¿Qué me estás contando? ¡Que me han reventado el ojo! Porque, claro, robáis tanto que es que al final la gente revienta como la ballena Jonás. Estás rozando la gloria y no lo sabes. Es posible que lo pases mal ahora un rato, pero luego es descanso para toda la condena. ¿Lo hacemos o qué? En este momento está bajando las escaleras. Vamos a intentar acercarnos. Es imposible, imposible. Es bochornoso el espectáculo que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, se ha acabado la batería. No me jodas, no me jodas que se te ha terminado la batería. Joder, ahora que lo teníamos. No dejes que la realidad te estropee una buena noticia. Muy bien, muchachos. Por fin ha llegado la oportunidad que estábamos esperando. Si estáis aquí es porque sois los mejores para dar el golpe definitivo. Ya veo por dónde vas, Johnny. Por fin quieres atracar el Banco Continental, ¿verdad? Nah. Estoy hablando de hacer algo que nos retire para siempre. Vamos a atracar el Banco Central porque las cajas están llenas en esas fechas. No. Estoy hablando de robar muchísimo más dinero. Estoy hablando de abrir nosotros un banco. Quiero que cada día a las 8 de la mañana pases por esta puerta, cruces este pasillo y te instales en este despacho. Quiero que empieces a vender planes de pensiones con un interés ridículo. Sí, pero que parezca que les estoy ofreciendo un chollo, ¿verdad, Johnny? Eso es. ¿Y si alguien se resiste? No, si alguien se resiste, Johnny, les ofrezco un juego de sartenes con teflón antiadherente y un delantal a juego, Johnny. Esa es la actitud. William, te necesito cada día aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Quiero que empieces a abrir cuentas corrientes aparentemente gratuitas, pero luego por la espalda les clavas 15 euros de comisión al año. ¿De vellón, Johnny? ¿De vellón? Johnny, 15 euros de vellón es mucho. Puede que tengas razón. Un año es demasiado. Mejor 15 euros al mes. ¿Y si alguien en algún momento quiere sacar el dinero del banco? Les amenazas con una comisión de cancelación del 3%. Eso es abusivo. Escuchadme bien, muchachos. El más mínimo despiste haría que dejásemos de trincar los ahorros de todo el mundo. Johnny, ¿qué son esas X que hay en el plano? Ah, sí, he estado pensando en la seguridad del banco. He instalado cajeros aquí, aquí y aquí. ¿Podéis creerlo? Vamos a cobrar 2 euros a la gente por sacar su propio dinero. un momento, chicos. No sé si voy a poder hacer algo así. No quiero gente con principios. Si no estás seguro, puedes irte. ¿Alguna sugerencia? No, sí. Podemos vender acciones preferentes y asegurar las posibles pérdidas con una prima de riesgo. Muy bueno. Porque al final nos quedaremos con las primas. ¡Y las preferentes! ¡Muchachos! Un momento, por favor. Esto no puede ser tan fácil. Un día u otro vamos a ir a la ruina. ¿Qué hacemos cuando nos gastemos todo este dinero? Pedir el rescate a Europa. Les diremos que es para que fluya el crédito entre la pequeña y media empresa. Johnny. ¿Y si el crédito no fluye? Johnny, Va a fluir. Seguramente hoy no. ¡Mañana! ¿Españoles? La clase media ha muerto. Y si no, desmiénteme. Señoras y señores, desde Televisión Española, muy buenas noches. La tristeza me embarga. Estamos presenciando algo que no se imaginaba que llegaría. El entierro de la clase media española. Y a continuación, la comitiva se detendrá porque Diego el Cigala va a cantar a pelo una saeta. ¡Dijo una voz popular! ¡Tapicero! ¿Quién me presta una escalera o una ley de hacienda nueva para meterle un buen clavo al primero que se mueva? Con la saeta al cantar a la pobre clase media, que si nadie lo remedia hoy la llevan a enterrar. Cantar del fisco español, que al llegar cada campaña anda buscando artimaña para colarnos un gol. ¿O no eres tú mi cantao? No puedo pagar.
pagas ni quiero. Eso que dices que debo, tú me quieres enterrar. Atrás, o no eres tú mi cantao. Atrás, atrás. Sobre usted se ha dicho que soborna a sus contactos con regalos, que son miles los sobres que planean por sus oficinas y que además trafica saltándose las aduanas como la peor mafia internacional. Antes de nada, buenas noches. ¿Cómo nos dirigimos a usted? ¿Cómo quiere que le llamen? Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Depende de los países, me llaman de una manera o de otra. Claro, porque sus actividades son internacionales. Controla perfectamente el mercado norteamericano y el europeo. Y todo a base de regalos. ¿Es esto verdad? Claro, a eso me dedico. Lo admite sin pudor. ¿Ha recibido usted sobres? ¿Sobres? Muchísimos. Llenos de ilusión. ¿De ilusión? Ha recibido sobres llenos de ilusión. Pero usted no trabaja solo. ¿Son estos sus empleados? Mis enanos, ellos me fabrican los regalos. ¿Enanos? ¿Y no serán becarios? ¿Con menos papeles que una liebre trabajando gratis? ¿Y estos animales? Esos son mis renos mágicos, Rudolf y los demás. ¿Mágicos porque le permiten introducir en España mercancía sin pasar la aduana? Gastos astronómicos de desplazamientos, facturas sin IVA y estas imágenes suyas colándose por chimeneas de casas ajenas. Y luego, ¿cómo es que los regalos no tienen hollín? Yo no sé de qué me está hablando. ¿Los blanquea? Pero no, yo no hago nada, de nada. Se me ha bloqueado la tableta. ¿Sabe que la tableta de nueva generación viene con 10 teras y 4D? ¿Y es caro? Bueno, si deja de hacer preguntas, a lo mejor se lo trae Papá Noel. Bien, vamos a dejarlo aquí con este inocente invitado para volver la semana que viene con un escándalo de la realeza europea con tráfico de oro, incienso y mirra y 3 camellos de por medio. Nos vemos la semana próxima en Salvados. ¿Lo de la tablet tardaría mucho? Con renos mágicos, ¿cómo va a tardar? Eso vuela, hombre. Abuelo, ¿cuál fue el día en el que estuviste más nervioso? ¿En el día de la coronación? No. El día en el que más nervioso estuve fue el día en el que tuve una recepción con su santidad el Papa. Hablamos de cosas muy importantes. ¿Y de qué hablasteis? De asuntos de Estado. Me sale gordo a bordo de Manolo Escobar. Qué bonito es el mar Mediterráneo, la costa Brávida y la costa del... ¿Y mi papá estuvo nervioso el día de la coronación? Por supuesto, pero el día que más nervioso ha estado ha sido el día de su primer discurso de Nochebuena. El día de su gran noche. No le demos más vueltas, hay que encarar la puerta directamente. Es fácil porque estamos a puerta vacía. Golpea tú, Marcelo. No, yo no. ¿Por qué no? Porque no soy Marcelo, soy Richie Castellanos con una peluca. Entonces tú, Carvajal. No, yo tampoco. ¿Por qué? Porque dicen que es del Atleti. Pues tendrás que ser tu hijo. Vale, mister. Encara puerta y golpea. Majestad. Sí. Quedan 5 minutos para el discurso de Nochebuena. Enseguida voy, gracias. Hoy para ti es un día especial, porque antes de la cena das tu primer gran mensaje oficial para la Nochebuena. Se emitirá, todos te podrán ver, vas a estar en antena. Voy a salir como Jorge Javier en todas las cadenas. ¿Qué pasará? ¿Qué respuesta tendrá tu primera experiencia? Y en internet miraré al despertar los índices de audiencia. La 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 la. Conseguirás mantener el nivel, que los números cuadren. Me acercaré a los datos de Sier que sacaba mi padre.
Disfrutaré si pudiera salir del trance con decoro. Y triunfaré si llego a conseguir el minuto de oro. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y de una gran noche pasamos al peor día en la vida de nuestra invitada. Bienvenidos. Esto es Las Mañanas de la Uno. Rodrigo Sopeña, de 43 años, ha desaparecido de su casa. Su mujer, Eulalia Torres, ha venido hasta aquí a pedirnos ayuda. Buenas noches, Eulalia. Buenos días, Mariló. Las mañanas de la uno. Claro. ¿Cuánto tiempo hace que desapareció tu marido de casa? Pues hace tiempo ya. Exactamente media hora. ¿Me vas a permitir que pongamos una foto de Rodrigo, del aspecto que tenía ayer por la noche? Y vamos también a mostrar una foto reconstruida por nuestros expertos con el aspecto que podría tener en estos mismos momentos. ¿Me vas a perdonar? Me están indicando, parece ser, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Mariló, por las mañanas de la uno, buenos días. ¿Rodrigo, eres tú? Sí, Mariló, buenos días. Me he perdido la voz, Mariló. Rodrigo. Rodrigo, sí. Rodrigo, me gustaría saber qué es lo que ha pasado por tu cabeza durante estos 30 largos minutos que hace que faltas de casa. Mariló, yo me arrepiento. Me arrepiento mucho. Uh-huh. Me arrepiento mucho, Mariló. Me imagino, Lali, que en este momento estarán pasando por tu cabeza innumerables cuestiones. Toda mi vida, por aquí. ¿Te gustaría decirle algo en este momento a tu marido? Sí, Mariló. Rodrigo, eres muy majo, muy bueno y todo lo que tú quieras, pero muy aburrido. Y claro, tú te has ido y yo. He rehecho mi vida. ¡Eulalia! ¡No! Tienes que entender, Eulalia, que son 30 largos minutos, tiempo suficiente como para que una persona anhele, desee el que otra persona llene ese vacío. Y me la han llenado. Yo me arrepiento. Me gustaría darle otra oportunidad, pero es que no puedo. Dámela. Si me explico, Mariló, que no puedo, yo soy de poder. Dámela. De poder decir, pues mira, no importa lo que ha pasado, me lo quito de la cabeza y yo cojo y sigo para adelante y puedo. Pero no puedo, Rodrigo, no puedo. Que no es que no quieras, ¿no? No, que no puedes. Quiero. No puedo, así que necesito por lo menos 10 minutos. Dame 10 minutos. Tú poder no puedes, pero no puedo. Querer sí. Que lo soy de querer, pero no es... Profundo motivo de orgullo felicitaros las fiestas en estas fechas. ¿Te parece aburrido el discurso? Aburrido no, pero... Es por mi voz. No es por tu voz, pero hay que reconocer que no tienes la voz carismática de tu padre. Me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a vosotros en estas fechas. ¿O la del padre del portero de la que se avecina? ¿Pero qué somos, leones o huevones, el joyo? ¿Y qué podemos hacer? Pues estar más en sintonía con nuestra generación. Creo que tengo una idea. Españoles, en estas fechas tan entrañables, me gustaría deciros que... Buenas noches, españoles, esta Navidad deseo que sean tiempos de felicidad y quiero compartir algunas reflexiones y hacer que estéis al tanto de mis convicciones sobre nuestro futuro y el de la nación que me llena de orgullo y de satisfacción. Ajá, ajá. Aguantando el tirón, así está la población, pero algunos aún peor, hartos de la situación. Venga, ilusión para el ciudadano, que acabando el año estamos. El despido libre se está generalizando. Daniel Berlanga, experto en derecho constitucional,
¿Cree que esta situación es irreversible? Eso como tú veas. Está usted tomado el pelo, ¿no? ¿Eh? ¿Cree que no me doy cuenta que es usted todo el rato el mismo? El que eres el mismo todas las veces eres tú, que ni siquiera te has cambiado las gafas. Yo por lo menos lo he intentado. ¿Dónde te crees que estaba esta mañana comprándome pelucas y bigotes postizos en la calle Carretas? O sea, es que la prensa seria no valoráis esto. Sí. Da su permiso, don Aurelio. Pase. Bueno, pues verá. Grano, por favor, siéntese. Gracias. Sí, bueno, quiero que sepa que esto no resulta fácil para mí. Pero creo que ha llegado el momento en el que yo le tengo que informar de cuál es mi decisión. No me diga usted, Gutiérrez, que... Lo siento mucho, don Aurelio, pero voy a tener que prescindir de sus servicios como jefe. No puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Gutiérrez, no puede hacerlo. Lo siento, don Aurelio, lo siento yo más que usted. ¿Qué he hecho mal yo como jefe? Dígame. Les he hecho trabajar los domingos. Les he bajado el sueldo un 15%. He echado a dos compañeros suyos de una manera improcedente. Si no me sabía ni su nombre, por favor. Pero últimamente se ha despistado mucho. El otro día estaba yo jugando al Candy Crush. ¿Sí? Pasó delante de mí y ni siquiera se dio cuenta. Pero porque quería hacer una relación de colega. La siguiente vez que yo vea a alguien jugar, yo le echo a la calle. Le grito hasta que llore. Lo siento, don Aurelio. Gutiérrez, mis hijos están mayores ya. Mayor está usted. Aún recuerdo el anterior jefe que sellaba las puertas del baño con silicona para que no fuésemos a orinar. Además, hay empleados a los que usted empieza a caerles bien. Oh, deme una segunda oportunidad. Lo siento. ¿Y qué hago yo a mis 57 años? ¿Estoy muy subordinado a este chalabro? No sé. Como no sea un primo mío que tengo, que está empezando y necesita un jefe, algo es algo. Don Aurelio, por favor. Don Aurelio. No lo haga más difícil. Lo bien que se ha portado usted conmigo, ¿eh? Y la de veces que me tiró yo a su mujer. Venga. Márchese, anda, que me va a hacer hasta llorar. Adelante. Buenas. Siéntese. Gracias. ¿Me dice su nombre? Fulgencio. Fulgencio Senovilla Ridruejo. Venía a ver en cuánto se me queda la pensión. Muy bien. Perfecto. Porque parece que tenemos un nuevo concursante en la ruleta de las pensiones. Yo con hacer, bueno, la consulta en la mesa tenía bastante. Pero vamos, don Fulgencio, póngale un poco de tensión a su pensión. Pues bueno, voy a probar a ver, porque son 30 años los que tengo cotizados. Luego entonces... Voy a jugar. ¡Va a jugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nervios! ¡Toma! ¡Ha salido los 3.000 euros! ¡3.000 euros al mes! ¡Lástima! ¡Qué lástima, don Fulgencio! ¡Lo tenía! ¿Cómo? Pero finalmente la ruleta, así es el juego, se ha decantado por la bancarrota, malo de... Pero estaban en el 3.000, que lo he visto sí, yo. Sí, estaban en el 3.000, es verdad, yo lo he visto también, pero la ruleta ha dicho no, estoy en el 3.000, pero quiero la bancarrota. No, dice sí, yo tenía 3.000 y yo 4.000 y 1.000, pero la ruleta... ¡La ruleta! ¿Qué? ¡La ruleta! ¿Qué? ¡La ruleta gira! ¿Qué? ¡La ruleta gira! Y en el giro dice... ¡Oh, la bancarrota! Y dice, no, voy a girar al otro lado. ¡La ruleta! ¡La ruleta no tiene conocimiento! ¡La ruleta, según le da, según va! Y dice, ¡ah, que me he metido! ¡Para este lado!
¡Yo no era la bancarrota, hombre, por Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Me voy a quedar sin pensión? Don Fulgencio, aquí en la ruleta de las pensiones nadie pierde. Siempre hay segunda oportunidad, por lo tanto que entre el panel de la frase escondida. Yo no quiero jugar más. Con tal de que me paguen por lo que he cotizado, ya es bastante. Don Fulgencio, esto no tiene marcha atrás. ¿Qué quiere, terminar arruinado viviendo en casa de su nuera y su hijo? ¿Casa de mi nuera? No, eso nunca. Aquí tenemos el panel de la frase escondida con algunas letras. Puede comprar otra más. Sí, pues la... la R. ¡La R! ¿Puedo comprar otra? Puede comprar otra. La C. ¡La C! Pero un momento, porque la ruleta de las pensiones además le regala la A. Pasa, pasa, pasa. Bien, don Fulgencio. Vamos. Creo que lo tiene. ¡Lo tiene! Lo tengo, creo que lo tengo, sí. ¡Ojo, porque hay que estar totalmente seguro! Porque nos jugamos todo o nada. Sí, 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 sí. Ahí pone, vas a cobrar una pasta gorda. ¡Qué lástima, don Fulgencio! Ahí realmente lo que pone es, vas a cobrar una poca mierda. Pero cuidado, porque aquí nadie se va de vacío. Le regalaremos, para que siempre nos recuerde con cariño, un juego de mesa de la ruleta de las pensiones. ¿Usted cree que si lo llevo a empeñar me darán algo? Por supuesto que te hubieran dado algo. Una mierda como sombrero un picador. ¿Qué es lo que te hubiéramos dado de haberte calculado la pensión con lo que cotizaste? Y hasta aquí el programa de hoy de la ruleta de las pensiones. Os esperamos a todos la semana que viene en el concurso de moda La Ruleta de las Pensiones. Abuelo, más cuentos, más cuentos. Ya no más, que es hora de dormir. ¿Pero por qué? Porque mañana tienes que madrugar para ir al cole. ¿Y por qué ir al cole? Para prepararte, ser más lista e inteligente y así encontrar a tu príncipe azul. ¿Y cómo distinguiré a un príncipe azul de un pitufo? Porque los pitufos no están aforados, fíjate. Pero no te preocupes, porque toda princesa tiene derecho a un príncipe azul. Y si no lo encontraras, se te asignará uno de oficio. Durante primera hora, allí a... Discúlpeme, ¿el tanatorio sur es este? Sí, ¿no? Sí, aquí es. Entonces, bueno, mañana... Perdón, buenas noches. ¿Es usted don Antonio? Sí. Sí, y usted es su mujer, Carmen. Sí. Bien, en primer lugar, quiero dar mi más sentido pésame por la muerte de su madre y a usted. Gracias. Por la muerte de su suegra. Luego, muy amable. Mi nombre es Raúl, estoy trabajando para servicios sociales. Ay, no se preocupe, de verdad, si yo estoy... Bueno, en realidad bien. Estamos aquí por él. Me gustaría presentarle a su nueva suegra de oficio. Carmen, por favor. Pero ¿cómo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo que es suegra de oficio? No entiendo. Es nuestro deber garantizarle su condición de yerno. Lo dice la ley. Anexo 6, por favor. Todo español tiene derecho a una suegra. Si no dispone de una, se le proporcionará una de oficio. Pero esta qué tontería es, Mari Carmen, por Dios. Cuéntame, ¿esto qué es? Por favor, ay, Antonio, no lo sé, pero bueno, espérate, pero... escucha a este señor, que a lo mejor nos interesa. Permítame, por favor, aquí en este documento. Un momento, a ver, creo que me estoy perdiendo algo. Por fin acabo de librarme de tu madre y viene el gobierno y me encasqueta a esta señora. La vida cambiarás con ese mal genio. Estamos hablando de primera calidad en servicio de suegras. Suegra de primera presión en frío con una acidez máxima de 0,8. Vamos a ver, yo no podría disponer de una semana, de unos días de asueto, por lo menos. Pero ahí sí que me pillo los dedos. Es decir, eso no es mi competencia. ¿Le pueden firmar el albarán de entrega? Usted se puede quedar ya con ellos, ¿eh? Perdón, ¿esto tiene garantía? Del Estado. Oh. Vida, pero que no. Cariño, que no. Muchísimas gracias, muy amables. Cariño. Muy amables. Adiós, Antonio. No, mi amor. ¡Mari Carmen! Perdona, ¿Antonio? ¡Antonio! Sí, eres Antonio. Oiga, ¿qué hace, señora? ¿Qué hace? Lo siento muchísimo, te doy el pésame, porque qué palo. ¿Y usted quién es? Yo soy tu cuñada de guardia, Cristina.
Como la hermana de Carmen está de viaje, pues me han asignado a mí tu caso. No, perdóneme, pero yo no necesito a ninguna cuñada. Tienes a tus sobrinos de oficio esperando en casa. Les tienes que llevar al fútbol y después a cenar al burger. Pero es que no me gusta el fútbol y mucho menos los burgers. Como me sigas tocando las narices, le confieso a mi hermana que los mellizos son tuyos, ¿de acuerdo? Mejor me voy con la muerta. Interrumpimos la emisión porque una fuerte corriente que proviene del extremo izquierdo peninsular está agitando las papeletas en todo el territorio nacional. Esto amenaza con provocar una tormenta política en el centro moderado, en particular en la sede de los principales partidos políticos. Protección Civil ha decretado la alerta roja en todo el territorio nacional. Estimados compañeros y compañeras, una vez analizados en profundidad los últimos sondeos, creo que es oportuno modernizarse. Para ello, hoy contamos con la presencia de Wilson Rodríguez, experto, asesor de imagen y analista político. Suyas son las campañas de Barack Obama, Chicholina, Bob Esponja... Estoy llevando ahora también lo de Calamardo, lo de Peppa Pig. Bien, Wilson está con nosotros para echarnos una mano. Wilson. Gracias, Alfredo. Pedro, es verdad. Perdóname, que es que tengo últimamente retención de líquidos y me quedo sin puntilla. Bueno, os comento un poquito por encima. Sabéis que estoy aquí para presentar el nuevo logotipo del partido, esperando que os guste realmente, ¿no? Bien. Pues vamos a ver, ¿cómo nos vamos a llamar, Pepe? Pepe no, partido podríamos. O pudiéramos. ¿Eso qué lo dices por Pablo Iglesias? No, es porque en el fondo nosotros pudiéramos. ¿Pudiéramos? O pudiérasemos, si gobernaríamos o gobernaríasemos. Pero eso sería si ganaríamos o ganaríasemos. Sí, efectivamente. Si gobernaríamos. Claro, o gobernaríasemos. Pero pudiéramos. Pudiéramos. Entonces, ¿pudiéramos sí. o no pudiéramos? Pudiéramos. No sé, dicen que la imagen refinada de Pablo Iglesias es lo que le ha llevado a Bruselas. Si estamos haciendo caso del marketing, no avanzamos. A ver, por favor, compañeros, os ruego que repitáis todos conmigo. No nos influye en nada Pablo Iglesias. No nos influye en nada Pablo Iglesias. Perdona, una cosa. ¿Y lo de que nosotras llevemos barba es una estrategia? Te comento por encima un poco cómo está el tema barbas en Europa. Es decir, yo no sé si viste Eurovisión este año. Lo está petando. Ahora mismo vas por la calle y están los chavales de 16 años con unos barbones que parecen hámster. Hipster, es verdad. Perdona, por lo de la retención. O sea, que retendrías. O retendríasemos. Bueno, entonces, ¿pudiéramos o no pudiéramos? Es que no me entero. Pudiéramos. O pudiérasemos, cuidado. ¿Podemos centrarnos en temas importantes? Es verdad. Luego te cuento lo de Peppa Pig. Por favor, ¿cuál es nuestra postura respecto a la reforma de la ley electoral? A ver, compañeros, eso es un tema muy delicado que no podemos tratar así a la ligera, ¿eh? Para ello, voy a hacer una llamada importante. Jorge Javier. Perdóname, Mario. A ver, me están diciendo que quiere hablar conmigo ahora mismo en directo Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista. Buenas noches, Pedro. Mira, perdona que te moleste, Jorge Javier. Es que estamos aquí en una reunión de la Ejecutiva Federal y tenemos una duda importante. Es sobre la reforma de la ley electoral. Mira, Pedro, ya me han llamado Rajoy y Rosa Díez hace un momentito preguntando por lo mismo. Y a Pablo Iglesias lo tengo en espera, porque también me ha llamado. Bueno, ¿y qué les has dicho a ellos? Este es un tema delicado, Pedro. Hay votos en juego. Lo hemos estado comentando entre nosotros y no hemos llegado a ninguna conclusión. Lo que sí puedo hacer es pedir al público que opine. Ah, pues mira, si no te importa... Queridos espectadores, vamos a ayudar a Pedro Sánchez. Mandar un SMS al 9877 con la palabra electo sí o electo no. Si estáis a favor o en contra de reformar la ley electoral, solo os costará 1,50 € si llamáis desde un móvil o 0,50 € desde un fijo. Muchas gracias, Jorge Javier. De nada. Y perdona que no pueda ayudarte más. Entiende que no puedo estar en Sálvame todos los días y en Sálvame Deluxe los viernes y encima dirigir el país desde el plató. Ahora vamos a continuar con el programa. Hoy se va a someter al polígrafo, por primera vez, un miembro destacado de las Fuerzas Armadas Francesas. Nos va a contar si su salario lo cobra en A o en B. Estamos hablando de Valerie, la cabra de la Legión. Conchita, ¿está todo preparado? Sí. La pregunta es, Valerie, ¿cobra sus emolumentos en A
¿O en B? ¡B! ¿Ha dicho B? Y dice la verdad. Pues ya lo ven ustedes. La cabra de la Legión dice la verdad. La cabra de la Legión cobra en negro. Exclusiva en Sálvame Deluxe. Nos despedimos. ¿Me puedo ir? ¡Me! Ya, pues me voy. Sin pausa, pero sin prisa, fijaremos las premisas para gobernar. Para gobernar. Para gobernar. Para gobernar. Yo quiero estar contigo, pactar contigo, votar contigo, formar contigo una izquierda loca que a mandar ya toca. Yo quiero estar contigo, pactar contigo, votar contigo, formar contigo una izquierda loca y a ver qué provoca. Era España cuando yo abdiqué. Y ahora a dormir. Abuelo, ¿entonces este cuento no tiene final feliz? Por supuesto que lo tiene. ¿Sabes por qué? Porque detrás de cada golpe que nos da la vida, siempre hay un lado positivo. Si me atraca, si me atraca un delincuente, aprovecho y me hago un selfie junto a él. Si me roba el teléfono, me evito que en la siesta me llamen los de Yastel. Y si Hacienda me inspecciona, habré logrado que me presten atención. Si me arruino, si me quedo sin un duro, ya no habré de soportar ningún correo. Un, dos, un, dos, tres, y... Voy a soltar 500 risas y luego a soltar 500 más para ver el lado positivo detrás de cualquier adversidad. Soy mi jefe, si mi jefe me despide, no tendré ya que decirle sí, señor. Si me engaña, si me engaña mi marido, es que otra tiene tan mal gusto como yo. Si me deja, si me deja y me divorcio, no tendré ya que aguantar a mi cuñado. Y si muero, si me muero, dejaré de preguntarme qué es lo que hay al otro lado. Voy a soltar 500 risas y luego a soltar 500 más para ver el lado positivo detrás de cualquier adversidad. Sin cobrar. Si envejezco, si me vuelvo un vejestor, y al fin podré cobrar pensión sin trabajar. Si me quedo, si me quedo sin amigos, no tendré que leer chorradas en WhatsApp.
si la tele se estropea, yo sabré lo que es al fin la liga.